Gustavo, Partido Liberal con los buenos días y un abrazo. Mucha gente dice es un remedo de partido ya. Queremos escuchar tus luces. Gracias, mucho gusto a toda la mesa. Creo que en Colombia los partidos políticos solo sirven de disfraz para conceder avales y hacer representaciones teatrales de que existe una democracia. En Colombia los partidos políticos ya no existen. Ahora lo que hay es una cooperativa de contratistas. Los partidos políticos reemplazaron a sus congresistas, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores por miembros de esa gran cooperativa de contratistas. Y como cooperativa de contratistas, pues cada quien juega independientemente como mejor le vaya en el negocio y en el paseo. El país lamentablemente se encuentra en una situación crítica porque los partidos políticos desaparecieron y fueron reemplazados por las cooperativas de contratistas. Y porque el gobierno en los municipios, en los departamentos, en las regiones rurales, han sido reemplazados por las bandas criminales. Son ellas las que ejercen el poder, las que ponen el orden, las que indican para dónde vamos. Por alguna razón, que la historia se encargará de juzgarlo, estamos viviendo el momento más equivocado de los últimos años. Es que en Colombia el liderazgo se ha ido perdiendo a pasos agigantados. Ya ahora no hay liderazgos como los tuvimos hace 30 años o hace 40. El país desmoronó los liderazgos. No lo hay en ninguna área, ni en el área intelectual, ni en el área política, ni en el área administrativa, ni en el área empresarial. Son unas asociaciones que tratan de defenderse, las mismas como las que funcionan igual a las cooperativas de políticos que todavía se disfrazan de congresistas. Pero el interés que tienen cada uno de ellos no va más allá de la reacción popular. No hay la reacción popular, hay que orientarla, hay que convocarla. Eso fue lo que hizo Pardo Llave en Cali. Eso fue lo que hizo en determinado momento Claudia López en Bogotá, así haya fracasado. Hay que buscar una salida, pero me temo que el gobierno de Petro esté anulando todas esas salidas de liderazgos en contra. Y eso puede llevarnos a una polarización porque ante el fracaso que va a tener con sus aproximaciones que nadie le cree a los ricos y a los otros partidos, terminamos polarizándonos, Petro termina radicalizándonos y el país con un poco de ejércitos paralelos armados en distintas regiones del país y seguramente favoreciendo a Petro, nos pueden llevar estúpidamente a otra guerra civil. Doctor Gariazabal, oiga, es un placer tenerlo aquí. Un saludo primero a toda la mesa, al director, subdirector y a todos los que están ahí en la mesa. Mire, esa comparación con Lenin, pues es bastante, bastante cruda porque usted sabe que el sucesor de Lenin en el Partido Comunista fue nada menos que Stalin, el mayor genocida de su propio pueblo. Ojalá no sea así. Ojalá no vaya a dejar el Lenin al que usted compara, nos vaya a dejar como Chávez dejó un Maduro, porque sería la desgracia, pues, del pueblo. Pero venga, quiero hacer un comentario. Gustavo, en Tuluá, que usted conoce todo el país, ni más faltaba, pero tengo que preguntarle por Tuluá porque es su tierra, usted fue alcalde de Tuluá, usted en Tuluá es un referente y es un hombre grande. ¿Qué va a pasar con Tuluá? ¿Gustavo va a poder gobernar? ¿Cómo visualiza usted la Tuluá convulsa que está hoy en día, donde le dicen que no va a llegar a posesionarse siquiera Gustavo Vélez Román? ¿Qué opina usted que lo tiene cerquita?
Coincidencialmente me hace esa pregunta en las vísperas de que salga a vitrina en los almacenes Éxito y en La Nacional mi libro Las guerras de Tuluá, en donde relato cómo Tuluá ha vivido en permanentes guerras a lo largo de toda su historia, desde las épocas de los indios Motúas y Pijaos hasta nuestros días. Es un temperamento que casi yo diría que se ha forjado en cada uno de nosotros para defendernos o para resistir o para atacar. Y lo que está sucediendo en Tuluá es un fenómeno demasiado particular para que podamos generalizarlo en Colombia. Es que en Tuluá también están mandando las bandas, pero allá no manda sino una sola, la Inmaculada. Y la Inmaculada envía los boletines con la imagen traslúcida de la Virgen Inmaculada en el papel, lo que no deja de ser muy significativo religiosamente en una ciudad donde la iglesia ha perdido bastante poder, pero las creencias no. De la misma manera, en Tuluá tenemos una escuela de policía y tenemos un comando de central. Y sin embargo, pasa lo que está pasando. ¿Qué es lo último que ha sucedido? Entre el 18 y el 25 de este mes, en Tuluá mataron una persona diaria. Se supone que está intervenido Tuluá por un mandato de la policía del general Salamanca y puso al comandante de la policía Valle para que se trasladara a Tuluá y desde allá dirigiera la intervención. Este es el resultado de la intervención, que maten una persona diaria. Es resultado de la intervención todo lo que se ha vivido durante estos últimos tiempos. Ahora eligieron un nuevo alcalde, como bien lo planteaban hace un rato aquí Pachito, hubo una reacción lógica, absoluta. Se los advertí en todos los tonos a los amigos en privado porque no quise en ningún momento participar públicamente en la contienda. Les dije, Tuluá reacciona. Tuluá reaccionó escogiendo a el alcalde que no le dejaron hacer campaña, al candidato al que le bajaron a tiros el parapentista que hacía propaganda por él, el candidato al que le quemaron todas las vallas, el candidato al que no le dejaron un pasacalle, candidato que no pudo hacer campaña. Y como tal, pues la reacción era volcarse a elegirlo. Pero como Tuluá vivirá en una eterna guerra, como lo digo en mi libro, hace 15 días el señor alcalde electo dio unas declaraciones al país, o hace 8 días, en donde dijo que iba a conseguir reducir a su más mínima expresión a la banda criminal que no lo ha dejado. Eso es una declaración de guerra y es una guerra contra los que están haciendo la guerra. Entonces cada vez nos parecemos más a los israelíes y los palestinos. Cada vez en Tuluá va a ser más difícil establecer fórmulas y soluciones que puedan plantearse si todos prefieren declarar la guerra. Es duro, es duro. Y coincidencialmente o brujerilmente coincidente sale mi libro en medio de este dragón. Oiga, ¿y hay salida, Gustavo, hay salida para eso? ¿O definitivamente están condenados a lo que usted vaticina en su libro? ¿Una guerra eterna? Pues lamentablemente estoy creyendo en el vaticinio y eso me asusta un tanto, yo que no conozco la palabra miedo, porque en Tuluá entonces, ¿cómo se reacciona? Cada quien se defiende a sí mismo. El que no pueda pagar la extorsión, es que la semana pasada resolvieron en un solo día extorsionar las floristerías. Y se supone que la policía y la fiscalía tienen aparatos
para saber muy bien a qué teléfonos ya van a pedir. ¿Qué le pueden pedir a una floristería? A una señora que me llamó escandalizada, le pidieron 5 millones. Y ella, pues, entiendo muy bien que eso será el monto que sumará durante todo el mes. Entonces hay una desproporción y no se sabe si esas extorsiones provienen del mismo foco o está pasando como pasó con la paz de Santos, que Santos hizo una paz exclusiva y excluyente, no metió el problema de la droga, la firmó con los que ya habían sacado la plata y dejó acá a todos los que la estaban consiguiendo. Ahora los llaman disidencias. Vea dónde vamos. Ya son ejércitos privados, ejércitos paralelos. Entonces, en Tuluá puede pasar eso mismo, que cada quien tome su solución. Peor, porque violencia contra violencia genera más violencia. O al revés, que en Tuluá puedan ir cerrando cada vez las audiencias. Es decir, si a mí me amenazan, si a mí me ponen una granada por no pagar la extorsión, si a mí me matan por no pagar la extorsión, pues mi familia, mi negocio se cierra. Y es lo que ha pasado en los últimos meses en Tuluá. Todos los días extorsionan a esas personas casi que sin distinción de clase. Es simplemente en la medida en que la caja menor se va agotando, no les importa el objetivo que haya que buscar para extorsionar. Pero la pregunta es, ¿dónde está ese Estado? ¿Dónde está eso? Yo te respondo inmediatamente porque a mí me asombró lo que me contaron, porque sabe que hace como 2 meses empezaron con un grupo presuntamente paralelo a amenazar jueces y fiscales. Pues bien, por esos días recogieron a 19 personas y parece que un grupo de esas 19 sí tenían hilos con las bandas que se manejan desde la cárcel. Y la reacción, entonces, cuando fueron ellos ante el juez de garantías y llevaron las pruebas para poder acusar no solo a los 19, sino acusar a los que desde la cárcel dicen que están dirigiendo, las pruebas que llevó la fiscalía, el estado ese por el que estás preguntando, las pruebas que llevó la fiscalía eran las interceptaciones que hizo la policía de las llamadas telefónicas de esos jefes desde las cárceles dándole instrucciones a su red en Tuluá. Entonces, si ese es la mejor demostración, esa es la respuesta. El Estado, ¿dónde está? En otra parte. No ha podido entender lo que está pasando. Presidente, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo le va? Despertó ya. Qué pena, tengo un fin de semana intenso. Buenos días. Nos está acompañando el escritor, politólogo, gran amigo, líder de esta región y del país, Gustavo Álvarez Garezabal. Un saludo para Gustavito. ¿Cómo así que Gustavito, que es muy amigo de él o qué? Cuando hacía lo que, la luciérnaga con... Luciérnaga, sí, con Hernán Peláez. Con Hernán Peláez. ¿Lo escuchabas? Alma bendita. No, Hernán Peláez está vivo. Está vivo. Hernán Peláez está vivo, sí. Yo casi no escucho ya radio, pero a ustedes los veo. Quiero saludar a los panelistas con este trino. A ver, mi querida Dianita. Suéltelo. Este lo escribí, ¿cuándo fue? Lo escribí anoche. Me ha brincado la liebre. Y me inspiré tanto que se me olvidó incluir a Cali. Dice, ¿Qué dice? Quiero que Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta sean las avanzadas de la nueva política de seguridad de mi gobierno. Inteligencia policial, la profundidad para desmantelar las grandes bandas que crecen, incluso con ayuda de algunos políticos. Ah, páreme ahí, presidente, páreme. Mi querido Gustavo, voy a devolver el balón a su territorio. Gustavo, los malos pensados, tanto hombres como mujeres, han dicho hasta en la madrugada, ve tan raro por qué se le olvidó Cali y por qué no hablamos de primera línea, de focos, de gente muy cercana a Petro, de gente que lo ayuda a elegir en Cali, en el Valle, en el Pacífico colombiano.
¿Por qué se le olvidó Cali, mi querido Gustavo? Porque se le volvió un dolor de cabeza, tanto en la campaña como durante todo este tiempo. Un verdadero dolor de cabeza. Sin embargo, lo que él ha planteado es un esquema donde escogió cuatro ciudades. No es que no las, se haya olvidado de las otras. Son cuatro ciudades en las cuales van a iniciar el esquema de seguridad que él pretende. Esquema de seguridad que nace por respaldar primero a la policía, porque obviamente es la institución sobre la cual puede hacerse cualquier cambio. Pero el problema es que el país no le cree a la policía. La policía ha ido perdiendo la capacidad y convicción. El país no le cree a Petro, y mucho menos en materia de seguridad, cuando ha visto cómo las treguas que ha firmado no sirvieron para apagar los incendios, sino para que se tomara un mayor dominio. Tercero, el país lo que ha visto es que Petro le amarró las manos, puede ser con una cintica de seda, a los militares y a los policías. Como tal, con las manos amarradas, yo no sé cuál es la verdadera seguridad que va a brindar contra las bandas. Pero ahí hay un veneno en ese tuit, que es la última frase. Bandas con el apoyo de algunos políticos. Esa frase, banda con el apoyo de algunos políticos, es porque va a cazar la pelea contra algunos políticos. Las bandas son de izquierda, son de derecha. Las bandas son de contratistas o las bandas son de criminales simples y de la sociedad malentendida. Ahí está el dolor. ¿Le dejó algo en concreto, serio? ¿Piensa que es limpia y no hipócrita esa reunión del presidente con los dueños del circo, del mercado de La Plata? En los dueños del circo, del mercado, era evidente que no estaban ni los antioqueños ni los costeños barranquilleros. Esos dos gremios no aparecieron en esa reunión. No deja de ser muy particular, porque quienes hemos creído que Petro, como buen leninista, sabe dividir para poder reinar, sabe generar líos, pues ya dividió a los ricos que fueron a hablar con él, como dividió a los que representaban o estaban disfrazados de partidos políticos, como está dividiendo a los contratistas, como ha dividido ahora sí en 11 fragmentos a la izquierda, y por eso son las peleas internas, porque los grupitos pequeños no están recibiendo suficientes contratos. Esa es la triste situación. No sé para dónde vamos. El conflicto en Colombia es de tal magnitud que no hay ni un presidente que lo lidere, ni un contrario que sea capaz de darnos la solución o la fórmula para salir de ese pantano. Es una situación difícil. En el Valle del Cauca podríamos darnos por bien servidos, porque hemos conseguido algunos elementos de tranquilidad que nos han permitido mantenernos al margen de la pelea de la vecindad, que es Cauca, y mantenernos al margen de la pelea de la otra vecindad, que es Chocó. Hasta ahora no hemos abierto las puertas para que entren esas nuevas agrupaciones armadas que están imponiendo autoridad. Pero, por el contrario, le hemos entregado las ciudades a las bandas. Y no es que sean bandas conocidas o reconocidas como la Inmaculada de Tuluá. Es que en Cali hay bandas en todos los barrios, hay bandas en las cuadras. Son ellas las que ejercen el poder. En Palmira y en Buenaventura son exactamente iguales. Y ni hablemos en Cartago. Entonces, cuando una situación de esas se presenta, pues es obvio que lo que requiere es una solución para la guerra en que están sometidos. Y no hay guerra que se gane
si no se convence primero culturalmente al ciudadano para que apoye ganar la guerra. Mientras no tengamos conciencia ciudadana de nuevo, no creo que podamos hacerlo. Y como repetía hace un rato, nos quedamos sin líderes en todas las áreas. Ya de nada sirve ser un islote. Yo escribo un podcast diario y peleo con mucha gente y sé que tengo ya una muchísima influencia por unas estadísticas que me han pasado esos que saben de meter el dedo en la pantalla. ¿Y qué? No pasa nada. Yo sigo siendo un provinciano para los bogotanos y sigo siendo un fastidioso para los caleños que tienen el poder. Pero, de todas maneras, aquí vienen a consultarme, aquí les pego sus vaciadas, aquí les ayudo y desde este espacio hago lo propio. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Es que el país, y lo último que uno pierde es la esperanza. De pronto resulta alguien, en vez de que no sea un Milei, todo está bien. Oiga, si eso está pasando en Tuluá y hay cosas que pasan en el Cauca y otras en Nariño y otras, ¿no será que empieza a pasar? A veces nosotros vemos a Tuluá lejos. ¿No será que empieza a pasar en Palmira, en Buenaventura, no sé, pues si ya está pasando, y en otro municipio, en Cali? Porque uno ve a Tuluá como lejos hoy en día, como que eso es tierra extraña, como que allá pasan cosas raras y acá no nos va a pasar. ¿No será como esa fábula de que nos va a llegar a nosotros o ya nos estamos cocinando como la rana y no nos damos cuenta? ¿Sí será que nos llega tan rápido, Gustavo? No les llegará tan rápido. Se demora. Ya pasó, Gustavo. Se necesita el temperamento tulueño para poder que las cosas pasen. Y el temperamento tulueño lo sabe Norberto, que vive allí enseguida. Que es muy distinto. El temperamento tulueño es muy particular. Por eso he escrito novelas. Pero fíjese, Gustavo, que en Cali está pasando eso, Yosmaro y amigos de la mesa. En Cali, en Santa Elena, pasa exactamente lo que pasa en Tuluá, en todo el municipio, pero también en el comercio. O me van a decir, pues, que aquí no se creó un cartel en Santa Elena que inclusive seleccionaban los comerciantes que podían entrar a esa plaza de mercado. En Tuluá es igual. Pero, pues hay carteles de la papa. Pero ocurre algo, mi querido Harvey, mi querido Norberto Pacho, Hugo y nuestro invitado de honor, Gustavo Álvarez García Zaval. Si las propias autoridades niegan, por ejemplo, Gustavo, me lo han negado. Yo el viernes, sábado y domingo me he dedicado a hablar con todos los comandantes. Tuve la oportunidad el viernes de hablar con el general Prieto, que es el director de inteligencia del ejército. Hablé el sábado con el general Vargas, nuevo comandante de la división. A mí me dicen, me lo certifican, me lo aseguran, y sé que sí, que aquí hay gente de México trabajando muy fuerte en Cali y del tren de Aragua de Venezuela. Y ahí hay unas pruebas. Y ellos me siguen diciendo, mi querido Yomaro, no es así. Entonces, no sé por qué se puede negar algo, no sé si es una directriz del gobierno nacional, no sé qué es lo que ocurre, Gustavo, pero si yo no reconozco, un ejemplo, que soy feíto, estoy en la olla. Es que a nosotros nos gusta mucho disfrazarnos de lo que no somos. Y la mejor manera es para ocultarnos.